know I came through. You know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know. Hola, ¿qué tal amigos y coleccionistas? Tengan el mejor de los días. No importa si esta transmisión la estás viendo en el día, en la tarde o en la noche, solamente quiero que tengas el mejor de los días. Y a continuación va a ser un episodio bueno, es decir, que he juntado algunas piezas y pues otras recientemente las he adquirido. Y pues bueno, he decidido destaparlas y pues darles un review. Saben que yo soy un amante de las Chevys y en específico de las Square Body, y pues vamos a darle de las Chevy Silverado, de la Sierra, que son las Square Body. Este fue un, pues se puede decir, un lotecito que compré, y la verdad que está a muy buen precio. Vamos a agarrar un poquito la cámara, ahí está. Vamos a destaparlas, que pues lo que me gusta de estas trocas, para los que no saben, que pues tienen, que son muy reales, vaya, que son muy reales a las comunes, ¿no? Que había en ese tiempo. Vean, nada más así es como salían con sus rines normales, no están tumbadas, no nada, y pues tiene la particularidad que se le abre el cofre y la batería. Ahí está, salió a respirar. Vamos a dejarla por aquí. ¡Ay! Tenía velocidad. Vamos con la segunda. Que de hecho estas son muy difíciles de encontrar, pero pues yo tuve la suerte de encontrarlas y pues a buen precio. Y pues la verdad que están muy rifadas. Esta es una 1981 Chevy Silverado 10 Fleetside. Son muy parecidas. Solo cambia el color, básicamente. En algunas sí cambia el frente. Miren, además, qué chulada. Lo que sí he notado que esto, cuando lo estás abre y cierra, así con el tiempo. Sí, vaya que se afloja la tapa. Vamos a dejarla por aquí. Vamos a seguir con otra un poquito diferente. Esta es una 1980 Chevy Custom Deluxe Stepside, que es más alta y pues con la caja California, que le llaman. Y pues eso trae tumbaburros y pues vamos a verla a detallito y detallón. Vean nada más las llantotas que tienen, que está muy muy padre. Es lo que me gusta de Arrowwork, que saca las trocas o los carros muy muy reales, y pues con esta función de moving parts de la batea y el cofre, la verdad se ve muy muy chido. Vean, ahí se ve hasta detallado el motor, se ve anaranjado con la tapa del carburador. Se alcanza a ver un poquito y pues está muy perrona, ¿verdad? Los rines, me encanta cómo le lucen. Esta, que es como la que está en el exhibidor, bueno, el que está dando vueltas, solo que esta tiene los colores invertidos. Esta es 1987, la otra es 81, y seguramente cambia el frente un poco. Sí, ahorita vamos a verlo, porque pues sí cambia, pareciera que no, pero sí cambia. Es lo que les digo, que pues, hasta que no las abres o las, ahí está, vean nada más el frente que tiene. Este tiene los dos faros, uno arriba y uno abajo, y pues esta nada más tiene uno. De ahí en fuera pues son iguales, el cuerpo, las rines y
pero la verdad que sí están muy muy chidas. Déjala por aquí. Pues igualmente se le abre el cofre. Vean, este sí, el interior del motor está diferente. Es lo que me gusta, que sí se apegan más como a los a lo que traían en ese año. Chida está, la verdad. Vamos a dejarla por aquí. Y pues ya estoy trabajando en un nuevo coleccionador para poner todo lo que vaya saliendo. Esta es una bonita 1985 Chevy Silverado Fleetside, que esta sí es más apegada a la otra que acabo de tapar. Qué chulada. La verdad que Artwork hace las cosas muy bien. Pues a mí lo personal me gusta mucho. Vean nada más. Ahí está, muy bien. Vamos a dejarla por acá. Y pues ya la última de Artwork es esta bonita 1978 K10 Silverado Fleetside, que esta, a diferencia del otro, pues es la caja derecha. Está muy bonita. Vamos a darle chale. Vean nada más, qué chula está. Y esta, vean cómo tiene los focos redondos. Ahí está. Esta de acá trae tumbaburros. Esta no. Vean, para que hagan un comparativo de los focos. Cuadrados redondos. Ya saben, metal. Y llantas de goma. Que la verdad que son una chulada. Esta que ya la había destapado, pero tengo una roja y estaba esperando este momento. Vamos a sacarla. Okay, pues no la había destapado porque pues no tenía un display y todavía no lo tengo, pero pues ya casi. Dije, pues vamos a compartir. Vamos a dejarla por aquí. Esta. Y vean esta bonita 1990 Chevy 454 WS, que está muy chula. La verdad que ya tenía ganas de abrirla y pues vamos a darle, que para eso son. Y pues está chido el cartón, la verdad, pero vamos a darle. De salud, se pone rejera, ahí está. Ay, vean qué bonito color. Wow, vean el motor como está muy detallado. Vean el frente, qué bonito está. ¿No te parece que no le he abierto el cofre? Vamos a ver. En esencia, pues deberían ser el mismo. Sí, es el mismo motor. Todo. Ahí está. Y la cerecita va a ser esta bonita Square Body. Que mira, además todavía tiene su protector. Recientemente me gané, no es esta, es otra, me la gané en una rifa. Y pues como saben, pues aquí tengo algunas Chevys que he sacado y pues esa es mi meta, tener todas
por lo menos, o las más que se puedan, en blister y sueltas. Y pues esta, como saben, está un poquito más cara porque es exclusiva de Toys R Us, una tienda de juguetes de acá de Estados Unidos. Y pues, es básicamente es exclusiva, ¿no? Como los exclusivos de Kroger, como los exclusivos de Target o de Walmart, ¿no? Entonces por eso incrementa un poco el valor. Acá sí está un poco cariñosa y es un poco difícil también de encontrar. Y pues ya que me gané la otra que está por ahí, pues he decidido, pues ya que me la gane, pues destaparla, ¿no? Igual no esperaba que me la ganara. Y pues vean, vamos a darle. Mucho bla bla. Ahí está. Vean qué bonito está. Que esta es la, digamos, la regular. La regular, la exclusiva de Toys R Us. Los dos son de Fram, nada más que, como ya les comento, una es la regular. Ahí está. Y bueno, sin ni más ni menos, si te gustó el video, dale like, comparte, para que pues llegue a más gente, y gente que le guste coleccionar, que vea el contenido, pues vean, aquí le estoy viendo un error. Esta línea de aquí no está completa, aquí se corta. Y aquí sí está completa, sigue la polvera. Ahí está. Bueno, sin ni más ni menos, aquí la dejamos. Espero les haya gustado tanto como a mí, que hayan disfrutado del desfile de estas bellísimas trocas. Y sin ni más ni menos, aquí la dejamos. Bye, gone.